ver qué pasa con Pizzolo Romagnoli. Se viene Piatti, cambió para el otro lado Cautelucho para desenfundar. Prendió Mecha. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Cautelucho, el uruguayo goleador. Tremenda media vuelta, todos los goles del campeonato por ahora son del 9 Cautelucho. Dice que San Lorenzo le gana a Racing 1-0. Y lo merece. San Lorenzo rubrica con esta muy buena escapada de Piatti por adentro, habilitándole el camino a Cautelucho. Estupenda definición y alta eficacia de Cautelucho en sus presentaciones en San Lorenzo. Ratifica el don dominante de San Lorenzo en el comienzo del partido. Tendrá que salir un poco más arriba Racing. Van todos a buscar, va más también el centro, más que la peina. ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! ¡Seto! Frase remanida, pero muy cierta. Dos cabezazos en el área terminan siendo gol. Seto el segundo, el primero había sido de más. El gol es del zaguero y gana San Lorenzo 2-0. Y es un premio a alguien que trabajó muchísimo. El tiro de esquina de Romagnoli la peinan tan vieja como el fútbol. La peina más, aparece Seto. En el opuesto, fallaron en el anticipo los defensores de Racing. De cómodo San Lorenzo en el juego. Regueiro, Pelletieri. Regueiro, este juega muy bien, ¿eh? Regueiro, y mira como lo quemé, diría Araujo. Disculpa, hermano, te quemé. Va la pelota de Piatti, está habilitado, se viene Villalba. Atención que es buena, Villalba que domina. ¿Quién llega por el medio? Piatti, Villalba hace la personal, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Otro golazo de Villalba Racing. Otra vez un recorrido intensísimo para definir de esta manera Villalba. Dice que San Lorenzo pasa de ganar a golear 3-0 a Racing en el cilindro. Y si lo de Seto parecía sentencia, esto es confirmación, definición. Desguarnecido Racing, casi desalmado. Y Villalba propone el pie a pie con Ortiz, que le da un metro para definir junto a un palo.